Acá estamos, continuamos en Radio Necuania Digital. Vamos a charlar de un estreno que se viene eh, en esta semana. Tiene que ver también con el teatro y que llega eh, al Casino Magic. ¿eh? Y esto es una muy buena oportunidad. Vamos a estar hablando con una gestora cultural, ya directamente, porque es directora, productora. Eh, y también, si decimos un nombre, automáticamente nos vamos a la comedia musical acá en Neuquén. Estamos hablando de Claudia Lavalle, claro que sí. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Bien, gracias. Gra bienvenida, no, gracias por invitarme. Claro, bien, Bienvenidas estás? las dos, eh? bien, un gusto. Exactamente, exactamente. Un gusto charlar contigo porque, bueno, la verdad que eso es un referente cultural acá en nuestra zona. Nunca habíamos tenido la oportunidad de de poder eh, entrevistarte por lo menos desde mi lugar. Eh, y ah, bueno, sí. es, es lindo que sea también en el contexto de un estreno que se viene. Contanos, porque vas a estar estrenando Pijamas, así se llama esta obra. Ah, sí. Es una obra que no es musical en este caso. Claro, no es claro. <laughs> eh, sí, no, la verdad que es una comedia increíble, que realmente... Eh, es una obra donde está muy bien pensada para que el espectador disfrute y se divierta, o sea, realmente está muy bien escrita, es una, una comedia francesa de un autor especialista en ese tipo de comedias que es Marca Moletti, francés, ha hecho varias de estas comedias de enredo, de enredos, este, y bueno, nada, y acá la traemos a Neuquén, que por primera vez, porque Pijama se hizo en Buenos Aires varias veces, la hizo Franchella. A ver, con Gianola, eh, Ana Costa, Anita Martín o sea, han pasado varios haciendo esa obra que siempre fue furor, siempre fue un éxito, y bueno, esta vez la tienen eh, en casa, porque sí. va a ser con un elenco local, que está muy bien, increíblemente bien, este, y toda una producción, 10, eh, 10 puntos, o sea, enfocada, que sea un, realmente toda una producción desde la puesta en escena, la escenografía. Tiene toda una magia impresionante. Qué bueno, eh, siempre, bueno, decía esto de la comedia musical, pero eh, está esta tendencia ¿no? que siempre tuviste de montar obras eh, a lo grande, como debe ser, con toda la escena que implica hacerlo, eh, y, a, y las adaptaciones, en realidad, eh, a lo que nos acostumbraste acá, por lo menos en... En, en nuestra zona, acá en Neuquén, ¿no? De eso hablamos. Y bueno, sí. esta obra es una adaptación, eh, tiene, viene a ser como una, una adaptación y eh, qué lindo que se pueda a, realizar con este elenco local. Eh, contanos cómo fue el proceso y cómo está tu actividad, eh, porque sabemos que, bueno, obviamente el 2020 pegó muy fuerte, impactó de lleno para todo lo cultural. Eh, sí. Creo que en tu caso no fue la excepción, eh, eh, por uh -huh. lo que tengo entendido, pero... Eh, de alguna manera se logró salir adelante y volvés con, con estas producciones y estás trabajando arduamente eh, con, con las clases, eh, brindando toda la dirección posible. Bueno, contanos cómo está tu actividad y cómo se pudo llegar a este proceso de pijamas al día de hoy. Bueno, me, rápidamente te cuento lo mío. Yo me fui a vivir a, yo estuve tantos años acá en Neuquén. Y me fui, volví a mis pagos, que es Buenos Aires, también tengo un estudio allá de, de teatro musical y, y mis producciones y todo eso. Pero siempre voy y vengo a Neuquén, viste que la, la, la semilla está plantada y siempre, <laughs> siempre es, es, es volver también. Es un poco mi casa también, Neuquén. Así que es un placer para mí cada vez que vuelvo y ni hablar para hacer una producción y, y dirigir una obra como Pijama, en la cual me convocaron para hacer. Yo elegí esa obra elegí esa obra y es como vos decís, eh, yo si me ponen como directora voy a, voy a ir a, lo, a lo, o sea, al último detalle para que no, 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 no se pase por alto. Este, es, soy muy exigente en ese sentido, que, que esté todo bien desde el, la puesta en escena hasta la actuación. Entonces me parece que el público necesita y merece ver eso, por eso soy tan así, obsesiva. Como se debe ser. Pero, como se debe ser? así es. este, Pero bueno, nada, de, esto empezó en, en octubre con una convocatoria, en realidad. Solange, que es la productora de Olé, que es, la, es, una, es actriz, también es, la, es una de las actrices. Eh, eh, ella me convoca junto con Andrés Klosek, para, yo los conozco hace años a ellos, que también formaron parte de todo esto que yo hice antes en Neuquén. Y me dijeron, porque tenemos ganas de hacer una producción eh, local, con todo, una obra donde podamos estar. Bueno, busqué la obra, apareció Pijamas, que busqué mucho, apareció esta, esta idea y le dije, esta es la obra. Así que a partir de ahí le dimos para adelante, hicimos convocatoria de audición para los otros roles que no había. Y aparecen tres actores, porque también hay otro que es mi asistente de dirección, que es Chacho Prunetti. Que también es uno de los actores, pero bueno, él ya estaba, digamos, dentro del staff, eh, que es actor, él ya tiene talleres de teatro y eso. Y, y entonces se convoca y se toma a Pablo Weiner, a Sabina Nossi y a Silvana Cimer Cimerilli, que, es, que son increíbles. Y bueno, y se armó un elenco, pero que brilla, realmente la obra brilla con ese, esos seis, ¿viste? Que son fuertes, es una obra. Que, que, que realmente la, eh, se genera y se transmite la buena energía que hay en, no solo de la obra en sí que está muy inteligentemente escrita para pasar la bomba sino, eh, sino que la, el elenco también eh, transmite eso ¿no? la buena onda que hay qué uh lindo -huh. qué lindo que, qué lindo que... Eh, eh. Que además eh, me gusta esto también de que haya eh, cierto intercambio, por ejemplo, el, el lugar donde va a ser estrenada, que es en el casino, que eh, sí. siempre estamos por ahí acostumbrados a que hayan obras que vienen de afuera, eh, tuvimos ah. esa ya cierta costumbre desde hace algunos años y ahora tenemos una obra local que se exhibe de manera eh, como si fuera ya nacional o internacional y eso está, está muy interesante, es muy, muy interesante realmente que se pueda es hacer esto. Eh, y siempre creo que de, de las cosas que he hecho yo antes también con Neuquén, siempre tuve ese pensamiento, de decir, bueno, ¿por qué no hacerlo acá? Porque si se puede, si hay, si hay talento como para hacerlo. Eh, pero parece como que si es de, de, del interior hay que hacerlo menos. No, hagámoslo si se puede. Entonces, bueno, esto es un poco, Villama se demuestra que se puede realmente hacer y, y, y realmente es, está al nivel de cualquier obra de Buenos Aires, de cualquier comedia de Buenos Aires. Así que está buenísima. Qué bueno. Este, ¿Cómo son las funciones? Las funciones, ahora está. El estreno es le el viernes 17 en el Casino Magic, ese el Rainbow, que es escenario del Rainbow que es hermoso, eh, a las 21 horas. Eh, y, pero, y después, a partir de, nosotros tenemos hasta julio funciones, funciones, funciones. La, estamos organizando toda la seguidilla. Seguramente va, 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 va a aparecer, todavía no podemos decir cuándo, pero van a aparecer la, las demás funciones y van a ya, ya ahí vamos a organizarnos bien, pero la idea también es girar con la obra en todo el valle, llevarla a otros lugares. Así que bueno, se, se merece que todo el mundo lo pueda ver y, se, y llegar al alcance de todos también. Y aparte de la mano de Fedorco, en este, en este caso con el Casino Magic, que como siempre le pone todo. Fedorco Producciones, Caro, Fedorco, todo, o sea que están todos ahí para que sea un éxito. Me encanta, me encanta que, que esté así tan activo y con nuestras producciones locales, con un elenco local, ¿no? Como, como decías bien. Eh, sé que estás de acá para allá, estás en Buenos Aires, venís para acá, ahora creo que estás para acá en Neuquén. No pudimos hacer sí, la claro, nota pero, a, en vivo, pero por una cuestión nada más de tiempos, porque sí. entre vos y yo creo que horarios no, no, no nos faltaban, mira, pero no, no. Eh, tengo entendido eh, y me gustaría saber bien eh, qué opinas acerca de, porque tenés tanto, eh, tanto currículum artístico y, y podés ver todo lo que sucede tanto acá en Neuquén como también, por ejemplo, ahora en Buenos Aires estando allá y, y conocer sí. todo lo, lo que pasa a nivel artístico. ¿Cómo encontrás hoy vos a Neuquén en cuanto a, a las obras, en cuanto al teatro, y ni hablar de la escena musical? ¿Cómo lo notás al día de hoy? Mira, yo, eh, yo creo que hubo como un, un resurgimiento enorme de teatro. De hecho no hay fechas en los teatros, o sea, hay, hay una, una movida cultural, se ve que la pandemia, y, y estaban desesperados y salieron todos a hacer teatro, hay mucha movida y eso está buenísimo que pase. Y que haya eh, diferentes eh, productos, digamos, por decirlo así, diferentes, uno en el Magic, otro en el Listrión, otro, otro ¿no? en el que esté distribuido con muchos elencos, porque está buenísimo, viva el teatro. Pero a nivel musical y a teatro musical, yo, viste, no, no veo mucho este, en ese sentido, es como que, qué sé yo. No, 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 no veo no veo que siguió mucho la movida desde uh -huh. ese lugar, pero como que hace un poco más de falta, pero este pero a nivel, digamos, cultural general, shows y cosas, hay un montón, y eso está buenísimo, y en Buenos Aires ni hablar. El, 2020, el año pasado, 2022, es como que salieron todos a hacer obras, uh -huh. y hay millones. Yo no paro de ver el teatro en Buenos Aires, hay, hay mucho de lo que quieras musicales, de texto, de, de, o sea, hay muchísimo y, y está buenísimo que eso pase, me encanta. Bien, y por suerte está ha llegado difícil. mucho también, de, desde hay obras de teatro que salieron a recorrer mucho el interior, eh, sí. y inclusive algunas que se han estrenado en el interior propiamente y que después se estrenaron en Buenos Aires, hubo mucho o sea. ese recorrido el año pasado también, así como, como para agregar ahí a, a, a lo que vos estabas diciendo tan... También ¿no? haciendo este análisis de lo que ha pasado sí. también a, a nivel post-pandemia. ¿no? Que, Exactamente. Que, y apareció que, mucho la autogestión y apareció ¿viste? esta cosa de reinventarse de re, y de re, seguir reinventando el teatro para que no muera. También tuvimos una, esa, esa etapa de no somos esenciales, te acordás, en la pandemia. Entonces medio como que fue todo rezagado ahí. Y cuando salió todo salimos todos a, a brillar. De todas maneras, igual esto ya en, en mi humilde opinión y aporte, eh, hay, hay como un vacío de, de lo que estabas diciendo en relación a lo que decías hace un rato, de, de esta cosa de que falta más eh, la escena musical acá en, en la ciudad de Neuquén. Eh, hay sí. muchos al ex alumnos tuyos que están haciendo muchos trabajos y que se mueven, y esto de la autogestión que se ve y, y uno por ahí sí. trata también de ayudar a difundirlos, pero... Eh, quizás falta esa, eh, esa calidad esa infraestructura que tenías vos eh, en el sí. momento de que se aplicó que abriste un teatro de que fu fuiste a por todo no en, en su momento no, 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 no. Y, y eso es como que ha quedado un pequeño vacío no en, en la escena musical sí. y se siente al día de hoy falta esa esa sí, sí, me eh, eso que era tan importante que, que la misma gente me dice no, no falta que, o sea como que quedó ahí medio trunco. Sí. sí hay pequeñas cosas de, de esto de exalumnos y que están también el tema de la autogestión, pero para mí el musical que yo adoro es un género que tiene que, ¿viste? Es, es un género que abarca mucho, no solamente hacer una obra, ¿no? Digo que que tiene que tener, tener una infraestructura que lo acompañe, ¿no? Porque si no, ya de por sí la gente dice, "Uy, un musical, a ver", ¿viste que no es un género para todo el mundo popular, por decirlo así. Claro. Entonces, si no lo presentás como algo que realmente el género merece, también se desmerece, ¿entendés? Entonces, bueno, eso. Pero yo tengo ganas de, de empezar como eh, a, a empezar a traer ¿no? a, a empezar a generar una movida de musicales de producciones, ¿no? De venir a hacer, eh, si bien tengo mis talleres acá que voy y vengo, hago seminarios y qué sé yo, de, de, a nivel formación pero sí no de, no hablo de, hablo de la producción y de la dirección sí. así como hice con pijamas poder hacerlo con musicales también yo creo que hace falta y me da lástima viste porque digo tan, no tanto sembrado este, pero bueno bueno pero, pero tu está... lugar acá está digamos y, y eh, tomando de vuelta esto eh, eh, te ganaste de tanto este lugar que al día de hoy eh, quedaste en este recuerdo eh, un recuerdo que está muy presente y que, y que hace falta, como decíamos recién Pero que además, por ejemplo eh, Llega a esta producción, como es Pijamas O llegarán más, seguramente eh, Y bueno. ya sabemos que hay Una calidad asegurada Entonces, eh, eso está bueno Que, eh, sí. digamos, todo lo que ha sembrado a, Se nota al día de hoy ¿no? Llega a, esta, a, a tan buen posicionamiento Que hay una calidad asegurada Hay un, una audiencia asegurada Porque hay mucha gente que que todavía eh, cuenta las obras que ha ido a ver en, en, en aquella sala de, sí. de la Valle Musicales y, y todavía Exacto. hasta el día de hoy perdura. Entonces, bueno, todo eso lo que la, la marca que deja, ¿no? A nivel sí, eh, más allá de una producción, todo lo que deja después, ¿no? Es, es maravilloso. Creo que ese es el premio más grande, porque cada vez que vengo y ahora que estuve con prensa, a, empezaron a surgir, así como vos lo decís, vos decís, mira, vos es como que se ¿no? dejó una impronta y eso está buenísimo bueno, de hecho, yo hoy decía que el, el Magic, el Rainbow lo, lo, lo había inaugurado yo con Folies Casino Era un, me habían pedido un espectáculo tipo Las Vegas y bueno, y, y lo hice, me acuerdo que trajeron plumas de Buenos Aires y cosas, o sea, fue increíble, música original de Enrique Nicolás o sea, fue como toda una gran movida y fue impecable, fue, fue hermoso entonces, bueno. es como volver a ese escenario, ¿viste? Ahora me da, me da melancolía. Y, y, me, y a mí me encanta, me encanta volver a estar ahí arriba. Pasaron tantas cosas en el medio, pero bueno. Así que está bueno Tal cual. Bueno, eh. yo te agradezco un montón a vos por tus palabras, obviamente. Bueno, un gusto charlar contigo. Esperemos volver a, a reencontrarnos dentro de muy poco con más funciones, más obras, más producciones. Dale. Que viva el teatro, como dijiste hace un rato. Eh, y bueno, bien. obviamente todos invitados a este estreno eh, el próximo 17, ¿verdad? Allí en el Casino Magic. El viernes, este viernes 17, pero ya los quiero ahí, quedan pocas entradas, así que, que en entrada.com es entrada1.com Entrada1. sí. en el Casino Magic pueden sacar las entradas. Excelente. Que, muchas gracias, Claudia. ¿eh? Nos volveremos a ver. Te, ag te agradezco un montón. <laughs> un placer. Gracias. Chao, chao.